Sudagrip presenta Jornada 2 de la Liga Pepsi, Apertura 2024, primera en el Estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca, donde el Club Deportivo Platense recibía a Once Deportivo. Germán Stanley Martínez con el silbato y tempranito llegaría esta jugada en la que en esta pelota suelta dentro del área, Luis Enrique Vázquez deja burlada a la defensa gallera y define de esta manera para vencer la portería plateada y poner el 0-1 en el marcador apenas en minuto 4 del primer tiempo. Ahí está la definición del ex gallo y el Once Deportivo estaba ganándolo tempranito en Zacatecoluca, pero Platense no tardaría mucho en responder. Se vería con esta jugada por la derecha, la centralización y en esa pelota suelta, Magno Costa logra hundirla en la portería norte y ponía empate la situación en el Toledo Valle. 1-1 con el gol del Lobo brasileño y la cosa estaba pareja. Pero al final del primer tiempo se vería esta jugada del Once Deportivo. Se terminaba la primera mitad y tras la habilitación de Quique Vázquez, César Flores anotaba el de la diferencia para irnos al descanso. 1-2 a favor del equipo visitante. Ahí está la definición del delantero del tanque fronterizo. Y lo estaba ganando el equipo de Aguachapán. Tuvo una más el equipo visitante al inicio del segundo tiempo. Respondía bien Sandro Melgarejo. Desde ahí, todo fue para Platense, que puso contra las cuerdas al equipo aguachapaneco, pero no fue capaz de perforar la portería defendida por el guardameta juvenil César Vladimir Melara. Platense lo intentó de todas formas, pero se cerraba muy bien la defensa del tanque fronterizo. Otra vez el Comején y otra vez el Lobo Costa, que se perdía la oportunidad. Esta le quedaba a Andrés Rivas. La pelota se iba elevada. Centro de Hamilton Benítez. Se envenenaba en el camino. Bien el guardameta juvenil. El Lobo Valladares dentro del área. La deja para el Comején, que le va a pegar. Y la pelota era desviada al tiro de esquina. Apresuraba Platense buscando el empate. Y otra vez aparecía el brasileño Costa. Pelota fuera. Y se venía el Once Deportivo. Malcón. Y otra vez Sandro Melgarejo. Para que todo terminara 1-2 a favor del Once Deportivo. Platense suma su segunda derrota consecutiva. Y el domingo visita suelo migueleño para enfrentar a Club Deportivo Dragón. Carlos Belloso en la cámara, Irving Iraeta para el Canal Gallo.